Muy buenas a todos, aquí Miguelín, Miguelón, comentando desde mi habitación. Bienvenidos al primer gameplay de Battlefield 1, gente. Este gameplay que se mostró concretamente en el E3 de ayer. Un gameplay brutal, la verdad. Me chupé los tres fragmentos que hubo, ¿no? Las tres partidas que se echaron en el E3. Y bueno, tendréis aquí recopilado una serie de partes, ¿no? De este 3, ¿no? De estas partidas que se echaron. Y vamos a pasar a comentarlas un poquillo, ¿no? Aquí sin guión ni nada. Quiero, bueno, transmitiros pues las sensaciones que me dio el juego, ¿no? Lo que sentí, lo que me gustó, lo que no me gustó. Bueno, yo qué sé, de todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todo. Así que bueno, vamos a comenzar diciendo lo primero de todo, que tengo que soltarlo ya. Es que el mapa me encantó, gente. El mapa súper bonito, súper colorido, mucha luz. El cambio, como estáis viendo ahora de fondo, ¿no? De que venía la niebla, venía la lluvia, venía el sol, brutal. O sea, increíble el color, ¿no? La ciudad como era, súper bonita, cómo se destruía. La verdad es que estaba súper bien, el mapa me encantó y espero que sean todos de este estilo. Unos con más ciudad, otros con menos, en diversos escenarios. La verdad es que puede estar muy chulo si han hecho así los mapas. La verdad es que tengo ya muchas ganas de probarlos. ¿Qué más comentar? Me gustó muchísimo el HUD, ¿no? Súper primitivo, el mapita súper clásico, ahí redondo y tal. Lo de la patrulla como más clásico, todo, ¿eh? Me gustó muchísimo, nada de futurismo y tal. Me llamó muchísimo la atención. Por otro lado, también estamos viendo ahí de fondo los tanques, los cuales también me gustaron muchísimo. Mira que a mí los tanques no me han hecho nunca mucha gracia en Battlefield, ¿no? Están bien y tal, pero en este último juego, la verdad, en este Battlefield 1, me llamaron muchísimo la atención, pues el aspecto que tenían, cómo se manejaban, cómo se destruían, cómo atravesaban muros, cómo reventaban casas. Dios, es que me gustó muchísimo, la verdad. Luego, como también estamos viendo por aquí de fondo, las mirillas de las armas, o sea, madre mía, las mirillas, gente, eso sí que mola el retroceso que tenían, que la verdad es que se ve que tienen mucho retroceso estas armas. Y bueno, simplemente las armas en conjunto, general, ¿no? Me parecieron brutales. Luego por aquí también de fondo estamos viendo las peleas de aviones, muy impresionantes, pero no me gustaron nada en el E3. O sea, tuvieron unos fallos las peleas de aviones que dije yo, pero madre mía, ¿cómo pueden estar enseñando eso? O sea, un avión que se estrellaba contra un molino y no pasaba nada, lo atravesaba, otro avión que se estampaba contra el suelo y nada, y tampoco pasaba nada. O sea, unas cosas que decías, qué raro, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que es una prealfa, ¿no? Pero aún así me pareció un poco feo, ¿no? Que pusiesen eso. Luego lo mismo, un soldado encima de un tanque y tal, pero bueno. Eso es más aceptable, ¿no? Porque hasta en Battlefield 3, Battlefield 4, todo el mundo está encima de los tanques haciendo la gamba, ¿no? Eso es parte del juego, vaya. Luego otra cosilla que no me gustó tampoco mucho es la velocidad con la que te mueves, ¿vale? Bueno, como trincha con la bayoneta, ¡madre mía, qué gusto! Pero bueno, el caso, ¿cómo te mueves en el juego? Estaba viendo el E3 con mi primo y él me dijo, oye, mira, que a mí me parece que se mueve muy rápido el muñeco, ¿no? No me gusta. Y yo dije, no, hombre, si se mueve bien, yo creo que el movimiento es bastante realista y tal. Pero luego, pensándolo más profundamente, me di cuenta de que sí, que me gustaría que se moviesen un pelín más lentos, que no fuese tan frenético el juego, quizás. Pero bueno, como bien hemos dicho, es una prealfa, no sabemos bien luego cómo será el juego, tampoco lo hemos jugado, no podemos tampoco decir, oye, pues mira, me parece que va bien. O sea, esto es simplemente viendo un gameplay, pero bueno, viéndolo ya os digo que me parece a mí también que va un poquito rápido. Luego, por otro lado, también quiero destacar lo de las casas. Por fin han puesto decoración dentro de las casas. Por lo menos en Battlefield 4, en Xbox One. Por ejemplo, jugábamos Tifón del Paracerso o este Tren de Goldmund, ¿vale? Nos metíamos en las casas, no había decoración ninguna, no estaban ni las paredes pintadas. Joder, que menos que pintarnos las paredes, por lo menos. Era como entrar en la misma casa todo el rato. O sea, no sabías en qué casa estabas cuando renacías porque eran todas iguales. Y me ponía muy nervioso que fuesen habitaciones vacías. Aquí, por lo menos, pues bueno, hay algunas casas que están vacías y demás, pero por lo menos tienen las paredes pintadas, se ve que son casas diferentes, que no son todas iguales, que yo entiendo que alguna se repita y tal, porque estos son un poquillo vagos, ¿no? Pues creando el juego. Pero vamos a ver, que sean todas iguales, pues no. Además, en este gameplay pude ver que dentro de las casas pues habían pianos, habían bloques de madera, habían palés y tal, o sea que habían cosillas para cubrirse y tal, lo cual pues va a hacer que el combate cuerpo a cuerpo dentro de las casas sea brutalísimo, la verdad. Así que bueno, ¿qué más contar de este juego? Vaya, ya sé qué más contaros, gente. Los spots de francotirador. O sea, ¿habéis visto hasta dónde te puedes subir con el francotirador? En las iglesias, en los molinos, hay como unas zonas, ¿no? Los tejados y tal, hay como zonas definidas, podríamos decir, en las cuales pues te puedes subir con el francotirador. Y de verdad que me recordó mucho a la película de Salvar al Soldado Ryan. No sé si alguien la habrá visto. Bueno, ojito ahí que le acaban de volar ahí la cabeza a el notas que iba con la bayoneta todo enfurecido. Así que bueno, me recordó muchísimo al
a la película y dices, joder, tiene que estar de chulo subirse ahí con el francotirador y empezar a atinar a gente que va corriendo por el campo y tal, pues, brutalísimo, la verdad. Luego, ¿qué más decir, gente? El tema de la destrucción, la verdad, la vi muy, muy, muy vasta. O sea, se rompían muchísimas cosas. Bueno, ojito al Longshot que se acaba de cascar aquí nuestro amigo que está jugando de fondo. Madre mía. Así, bueno, las casas vi que se destruían muchísimo. Los molinos se caían a cachos. O sea, brutal, brutal. Dijeron hace tiempo que tuvieron que rebajar un poquito el tema de la destrucción porque podía llegar a ser de tal magnitud, ¿no? Tan vasta que podía inclusive arrasar, o sea, dejar el mapa completamente plano, ¿no? Como ocurría en Bad Company. Bien, yo eso no me lo quería, pero bueno, visto cómo, cómo acabó el escenario después de que jugasen un par de partidillas, dije, pues igual es verdad que se puede destrozar el mapa. Así bueno, yo creo que con esto más o menos está todo explicado, ¿no? Todo lo que... Bueno, lo que me transmitió este juego. Esperemos ver más gameplay dentro de poco, más trailers, más cosillas. Espero que os emocionase tanto como me ha emocionado a mí este Battlefield 1. Y bueno, ya sabréis que en cuanto salgan cosillas nuevas, aquí las tendréis en el canal, analizadas, revisadas y con opinión. Espero que os haya encantado este gameplay y este comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Hasta luego!